Bueno, a todos. Hoy tenemos patatas fritas con espárragos, cebolla, huevo y una salsa de mostaza y yogur. Las patatas fritas están hechas en el fryer, casera. Y el huevo, un huevo que he hecho a 6 minutos en agua hirviendo. La verdad que está muy bueno. La salsa la he hecho con yogur, mostaza de Dijon, aceite, sal y ya está. Así fácil. Bueno, Pau, muchas gracias. Por cierto, acabo de subir una receta que no es igual que esta, pero es parecida, que lleva batata. En lugar de patata frita, lleva batata frita y una ensalada de batata. Por si tenéis freidora de aire y queréis animar a hacerla, la tenéis ahora mismo, que la acabo de subir aquí en TikTok. Buenas, Pepín. Buenas, Brujilla Maya. Buenas, Ana, ¿qué tal? Buenas, Zaida. Estáis hoy los de siempre, ¿eh? No os perdéis una. Muchas gracias. ¿Es bueno que se cene espinaca con garbanzo? Pues puedes cenar perfectamente espinacas con garbanzo, no hay ningún problema. Estoy comiendo patatas con espárragos, cebolla, huevo y una salsa de yogur y mostaza. Que TikTok acaba de subir una receta que no es igual que esta, pero es parecida, que lleva batata. Fer, yo no entro en la dieta, tía. Lo siento, pero no entro. ¿Qué recomiendas para merendar? Estoy a dieta. Pues estás a dieta, lo que te recomiende tu dietista. Para nuevo, estoy cenando cebolla con espárrago salteado, huevo que he hecho a 6 minutos en una ollita, patata frita que he hecho en el air fryer y una salsa de mostaza. Exacto, Arancha, es comer bien, no dieta. A ver, es que dieta es lo que comemos a lo largo del día. O sea, para que entendáis lo que es dieta. Dieta es todo lo que comes. Desde que naces y empiezas a mamar desde el pecho de tu madre, si mamas desde el pecho de tu madre, eso es dieta. Juan Antonio Naranjo, gracias por seguirme. ¿Te gustan mucho los revueltos? Los revueltos me gustan, o sea, no es de mis cosas favoritas. Mis cosas favoritas son el salmorejo, la paella y el fideuá, pero los revueltos me gustan. ¿De dónde es la peluca? Es de serie. Tatiana, para el tema de ansiedad, es lo que he dicho esta mañana, que también me han preguntado por el tema de ansiedad. Si tenemos ansiedad de forma constante y no de forma ocasional, lo mejor es un psicólogo. ¿Para qué? Para que te ayuden a tratar esa ansiedad, porque no es normal vivir con ansiedad constantemente. Si es una ansiedad que tú puedes controlar, pues, y ves que no necesita ayuda, perfecto. Pero si necesita ayuda porque ves que esa ansiedad te supera, lo mejor un psicólogo. Mierda. Que por cierto, los que me estéis preguntando sobre el tema de precio y cómo trabajo, me podéis escribir a Instagram, a castanfit-bajo. He hecho ensalada de pimiento, tomate, asado, con cebollita y una anita de pollo. ¡Ostras, qué bueno! Muchas gracias, Natalia, por la recomendación. Te leo, los planes de Castan son súper variados y no te quedas con hambre. Y muy asequibles. Muchísimas gracias, Natalia.
La receta es muy fácil. A los 10.000 likes digo la receta. No, pero no a los 10.000 likes, no, lo digo ya. Lleva patata que le he hecho en el fryer, es patata frita en el fryer, normal. La he cortado en cacho y la he metido en el fryer. Ya depende de todo el fryer, con un poquito de sal y un poquito de aceite. He salteado cebolla y un espárrago congelado. He hecho una salsa con mostaza, vinagre, aceite, sal y yogur. Lo he mezclado todo y le he añadido unos huevos. ¿Hay algún alimento que no te guste? Me gusta todo. Mi problema principal es que da igual lo que coma, que nunca me sacio y siempre tengo hambre. Y siempre tengo que andar comiendo. A ver, pues habrá que ver qué es lo que comes. O sea, si no te he hecho una entrevista previa, no sé decirte qué es lo que comes o por qué tienes ese hambre. Quizás no coma lo suficiente. Tendría que conocerte, es que no sé decirte nada. Hasta que no hago una entrevista, yo la gente no la conozco. No puedo decir, pues no, tú deberías hacer esto o lo otro, si no te conozco. Si te lo dijera, te estaría engañando. Y si alguien os dice lo que tenéis que hacer sin conoceros, os está engañando. Este finde no he comido fuera. ¿Por qué tanta hambre a la hora de cenar? Pues porque tendrás hambre, no habrás comido suficiente. No sé cuál es tu contexto, no sé qué has hecho durante el día. Entonces no sé el motivo por qué tienes tanta hambre. Yo tengo hambre y sé por qué tengo tanta hambre. ¿Por qué? Porque no he parado de moverme, no he parado de hacer ejercicio, vengo de entrenar. La pasta para una alimentación variada es nutricionalmente interesante siempre y cuando la acompañe con buenos ingredientes. No es lo mismo una pasta con tomate frito y chorizo, morcilla y panceta que una pasta a la carbonara. Estoy cenando patata con cebolla, espárrago y huevo y una salsa de mostaza. ¿Dónde está tu novia? Pues llegando, me imagino. Me ha llamado hace un ratillo que estaba viniendo ya para casa, o sea que para las 10 menos algo llegará. ¿Se puede estar sano siendo vegetariano? Claro, ¿por qué no? Siempre y cuando lleve una alimentación adaptada a ser vegetariano, no hay problema. La mostaza que uso es mostaza antigua, es esta que viene en granulito. O sea, si tiene hambre, toca comer. Alberto, llevo nutrición deportiva. Si me saco un grado medio de guía, ¿puedo hacer dieta y trabajar en un gimnasio? No, si te sacas un grado medio de guía, serás un guía. O sea, si me saco el grado medio de mecánico, el grado superior mecánico, ¿podré ser entrenador y dietista? Pues no, porque seré mecánico. ¿Comes solo verdura? No. Aquí hay patata, hay huevo. El huevo no es una verdura. Son espárragos verdes. Gracias, Alberto. ¿De dónde eres? De Córdoba. ¿El horno es parecido a freidora de aire? Sí. Lo que pasa es que gasta el triple. Porque tienes que esperar a que se caliente, tarda mucho. Entonces yo prefiero una freidora de aire al horno. ¿Te gusta el air fryer? La verdad que la uso últimamente bastante. ¿Es mejor comer o cenar fuerte? Pues depende. Depende de lo que te siente mejor. Las patatas sí las he hecho en la freidora de aire, el resto no. El resto lo he hecho yo. ¿Qué cena? Pues son espárragos con cebolla, patatas fritas en air fryer, huevo y una salsa de yogur y mostaza. Zaida, que perfectamente lo puedo hacer en horno. El problema es eso, que gasta muchísimo. Siempre como cosas muy parecidas. Defíneme. A ver, piensa también que todos los días como cosas diferentes. Si
como todos los días cosas diferentes, ahora mismo tengo más de 1500 recetas. Me dirás si dentro de esas 1500 recetas algunas no se parecerán. Yo creo que es imposible que no se parezcan. Pues en el horno queda muy buena la patata. ¿Qué puedo cenar para adelgazar? Tengo mucha ansiedad por las noches. Pues mira, si tienes ansiedad por las noches, lo mejor es llevar una buena alimentación, repartir mejor lo que son las comidas, y si tienes una ansiedad constante, ir al psicólogo. ¿Aproximadamente cuántas calorías tiene ese plato? Pues yo no me cuento las calorías. Como a saciedad y como lo que me preparo. Ya está. No cuento, en mi caso no cuento calorías. Quien les cuento las calorías son mis clientes. El año que viene quiero estudiar dietética deportiva. Pues más que dietética deportiva, estudiarás el grado superior de dietética. Cena rápida de hacer y saludable. Pues mira, no hay nada saludable, eso es lo primero. Ahora, cenas nutricionalmente interesantes, pues tenéis un apartado que pone aquí abajo, serie, y en esa serie podéis montar a vuestro propio menú. Se dividen en comida y en cena. Tenéis opciones de cena nutricionalmente interesantes y comida nutricionalmente interesante. Son, me parece, 1,15€ lo que cuesta. Y te puedes personalizar tu propio menú a tus cantidades. Ahora, si quieres algo más personalizado en tus cantidades y no sabes cómo, pues en Instagram, CustomFit_, ahí os ayudo y hago vuestra planificación. Feida, no entiendo una pregunta. ¿Solo comes comida saludable? No es comida saludable, es comida nutricionalmente interesante. Y solo como intento comer mayoritariamente comida nutricionalmente interesante. Fernando, como un kebab, ni nada, hombre. Para mí no. A mí, por ejemplo, un kebab no me gusta. Lo que a ti te guste no tiene por qué gustarme a mí. Estaba cenando unas patatas en air fryer con una salsa de yogur, espárrago y cebolla. A ver, y real tampoco, eso es muy de calorrio, la comida real. Es mejor nutricionalmente interesante, ¿por qué? Porque te nutre. Y es interesante porque el conjunto de comidas que hagas, cuanto más nutritivas sean, más saludable estará. O menos probabilidad tendrás de tener mala salud. Nunca te da ningún capricho, que un capricho, para mí esto es un capricho. Comprarme una mesa de 400€, un capricho. Eso es un capricho para mí, la comida no lo considero un capricho. La comida la considero necesaria. Sí, bueno, salsa yogur, es que lleva yogur, mostaza, vinagre, aceite y sal. ¿Qué pasó? ¿Llueve ahora o qué? ¿Llueve? ¿No te apetece una hamburguesa o una pizza después de comerme esto? La verdad que no. Comida favorita, el salmorejo, la fideuá y la paella. ¿Qué he cenado? He cenado unas patatas con una salsa de mostaza, cebolla, espárrago y huevo. Acaba de llegar Alba. Puse yogur natural que venden Aldi o en Lidl, no me acuerdo cuál era. Por ahí te saludan, dice hola Alba. Hola. Hola. Viene reventa. Mañana en empanada de final que hay carne picada. Yo he hecho, creo, una vez, solo en mi vida una empanada. Me salió buena, pero no he vuelto a hacer. Porque la masa la hice casera y fue un rollo. Yo creo que mi ducha es súper rápida. Pues yo tengo eso preparado para que te eches los huevos y eso y ya está. Vale, pues entonces. ¿Cómo sabes la cantidad que comer? Pues yo a mis clientes sé la cantidad que tienen que comer porque le hago una entrevista, hago un ajuste y más o menos sé las cantidades que necesitan. Yo como a ojo, porque más o menos sé lo que necesito. Meto proteína, meto hidratos, meto grasa, meto micronutrientes. Estoy cenando ahora mismo macarrones malos, porque va a ser malo.
Sube la receta de la cena, la subiré. No os preocupéis que todo lo que como aquí, luego lo subo. ¿Hidratos por la noche? Porque va a ser malo. Eso es un mito, lo de los hidratos por la noche. Comer hidratos por la noche no son malos. Como dice Alba, malo es meterse por el culo un palo. Pero lo que son hidratos por la noche no son malos. Yo voy a comer hamburguesa, que aproveche. Jennifer Ferna, gracias por seguirme. Yo fui a una nutricionista y no me gustó porque me dijo que no me ponía la comida del almuerzo. ¿Y eso por qué? Si el dietista nutricionista no es capaz de adaptarse a tu estilo de vida, siempre y cuando sea un estilo de vida saludable, es decir, o nutricionalmente interesante, que me diga, es que la nutricionista o el dietista me quitó los bollicaos de la merienda. Hombre, pues tiene un poco de sentido, ya que quieres cambiar o mejorar un hábito, normal que te quite de comer ultraprocesado. ¿El agua con gas? A mí me encanta. Siempre se ha dicho que los carbohidratos de noche engordan mucho. Pues es una falacia. Si no me gusta ningún tipo de verdura ni de fruta, ¿qué me recomienda? Pues buscar algún tipo de verdura o fruta que te guste. O aprender a preparar esa fruta, esa verdura. Porque muchas veces las verduras no gustan porque no se saben preparar bien. Yo tengo gente que no le gustaba comer verdura y ahora está comiendo verdura. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a comerse un brócoli cocido al vapor y fin. Y puedes preparar un brócoli de mil maneras. Cautar, gracias por seguirme. Césped Artificial, gracias por seguirme. Cándido Chanelo, gracias por seguirme. ¿Cómo saben los hidratos si es de día o de noche? Exacto, los hidratos de carbono no saben si es de día o de noche. Lo que te va a afectar del hidrato, de la proteína o de la grasa, de igual el macronutriente, es que consuman exceso y que no te muevan nada. De eso sí que sabe el cuerpo, de combustible. Si tu cuerpo tiene demasiado combustible y no quema combustible, al final el combustible se acumula. Es que solo come ensalada. Una patata con espárrago, cebolla y huevo es una ensalada. Poca ensalada te has comido, ¿eh? ¿Es bueno cenar sardinas? Pues te puedes cenar sin problema. Rica en omega 3. Yo me quité el gas y bajé 3 kilos. Seguramente no fue, sería por el gas. Sería por bebida edulcorada que estaría bebiendo. ¿Qué puedo hacer para adelgazar? Pues llevar una buena alimentación y moverte. Ana María, yo quiero una consulta contigo. Pues escríbeme en Instagram a castanfit-bajo. Y ahí te informo de precio y cómo trabajo. Antonio Gallardo, gracias por seguirme. Máquina, comer pocas raciones. No, pues la verdad que ese no es el truco para perder peso. ¿Tenéis frío en Granada? Somos de Córdoba, sana. No de Granada. A Granada, de hecho, he ido una vez en mi vida y cuando era muy pequeño. ¿Qué entrenan al día? Pues hago entrenamiento de fuerza y jiu-jitsu. ¿Es mejor tomar un batido que cenar para quedar grasa de la barriga? Pues no, la verdad que no. Es mejor cenar y dejarse de batido. ¿Cómo evitar el efecto rebote de nuevo? Pues llevando una buena alimentación y aprendiendo a comer. El problema del efecto rebote es que la gente hace planes nutricionales muy estrictos, a los que se quitan muchísima comida. Comen, lo pasan muy mal, porque comen además cosas que no les gustan, abandonan, porque al final tienes que abandonar sí o sí, porque es que no te gusta lo que estás haciendo, y al final vuelves a tus malos hábitos. ¿Qué pasa? Tu cuerpo ha pasado por un proceso de retengo, porque me han matado de hambre, y lo que he hecho es entrar en un modo ahorro. Ahora que le estás metiendo mucha más comida, pasas de ese modo ahorro a meter comida, y tu cuerpo sigue en modo ahorro. ¿Qué pasa? Que tiende a acumular mucha más caloría de lo que hacía antes, entonces no sabe cómo usar esa energía a tu cuerpo, y por eso está el efecto rebote. Josefina, gracias por seguirme. ¿Cuántos años son odontología? Pues no tengo ni idea. Máquina, te bloqueo, tío. Yo digo, los que decidís tontería o bloqueo directamente. ¿Qué opinas de la bebida edulcorada cero calorías? Pues que no son interesantes por la cantidad de edulcorante que tienen. Ahora, que te bebas una no va a pasar nada, pero no abuses de ella. ¿Qué opinas de la creatina? Pues la creatina, ¿qué quieres que opine de la creatina? En Córdoba no hace frío. Hoy está lloviendo y da toda la semana lluvia. Así que esperemos que siga lloviendo. Porque es que si no en verano
Me veo chupando de la cera para beber agua. ¿Eres dentista? No, soy dietista. Llevamos el mismo pijama puesto ahora mismo. De Leftis. Que está muy chulo, de Grinch. ¿Si recomiendo la creatina o no? Pues depende. ¿Para qué es la creatina y para qué quieres la creatina? Esa es la pregunta. ¿Qué has cenado? He cenado patata frita en air fryer con cebolla, espárrago, huevo y una salsa de mostaza. De postre me comeré un porridge. De hecho, estoy grabando vídeos. Voy a empezar a retomar, porque esos vídeos los grababa hace mucho tiempo, pero nadie lo veía. A ver si ahora vuelven a funcionar. Que me lo dijo Alba que lo hiciera. Que son vídeos de lo que como en un día. Así que mañana subiré el primer vídeo, que será de lo que he comido hoy, el día completo. Y así constantemente, hasta que me aburra. Si veo que no tienen ningún tipo de éxito estos vídeos, pues dejaré de grabar estos vídeos, porque la verdad es un coñazo estar grabándose todo el rato todo lo que estás comiendo. Pero si os mola, lo seguiré subiendo. Pedro, hoy no me he visto en el gym porque he estado por la mañana. Mañana sí que me verás por la tarde. Mañana estoy desde las 4 hasta las 8 y media aproximadamente. Muchas gracias por el regalo, Cautar. Hoy está por la mañana. Y por la tarde lo que estaba haciendo es jiu-jitsu y dieta. Elena Marcu, gracias por seguirme. Tío, pues vamos a hacer trueque. Yo mañana por la mañana voy, pero una hora. Yo mañana voy a hacer jiu-jitsu a las 7, después voy a entrenar y después me voy a casa que tengo dieta. O sea, estoy repartiendo así los días. Estoy intentando hacer martes, jueves de tarde, lunes, miércoles de mañana y viernes de mañana. ¿Cuánto azúcar consumes? ¿Azúcar solo? No suelo consumir azúcar. ¿Este es mi plato? Sí, pues échate en otro platillo si quieres. No, como aquí. Vale. Sí. Elena Marcu, gracias por seguirme. Rafael Monte, gracias por seguirme. Kaku, gracias por seguirme. Leo, gracias por mi gusto. Oye, 4.300 likes, ¿eh? Muchísimas gracias a todos los que estáis dando likes. Que se va a fundir el dedo. ¿Recomienda organizar a principio de semana la comida para toda la semana? Yo, por ejemplo, como trabajo haciendo dieta, es eso, planificándole a mis clientes la dieta de toda la semana. Y es como mejor se puede llevar una buena alimentación. Si tú planificas lo que son las comidas de la semana, sabes lo que tienes que comprar, sabes que vas a comer lo que tienes, no tienes que pensar tanto en lo que tienes que comer y sabes que lo que va a preparar va a ser interesante, nutricionalmente interesante. El problema que creo que tiene mucha gente a la hora de comer es que come porque no le queda otra. Entonces, ¿qué es lo más rápido que se me ocurre? Pues una hamburguesa, una pizza, cosas que no son tan interesantes. Entonces, ese es el problema. Yo recomiendo que la gente se estructure lo que son los menús. Yo me estructuro mi menú los miércoles, los jueves lista de la compra, los viernes la compra y el lunes hago mi menú. ¿Sacas paseo largo al perrillo? Hoy no hemos sacado al perro porque vive en casa mi suegro. ¿De dónde eres? De Córdoba. Ismael Montialegre, gracias por seguirme. Rafael Monte, gracias por seguirme. Yo y burger vegana de pollo con aguacate. A la que hice de pavo, pero con aguacate. Está muy buena. ¿Y cómo es una burger vegana de pollo? Interesante. Interesante. ¿Porque el pollo era vegano o qué? ¿Qué estudiaste? Estudié grado superior de TAFAD y dietética. Nazaret Rorre, gracias por seguirme. Oficial Miquel, buena Miquel. Ah, vale, vale. Hamburguesa vegana sin mudando el pollo. Será de esta de rollo euro, ¿no? ¿Y esa bata es nueva? A ver, nueva, ¿no? La bata. De Reyes. Anda, qué chula, ¿eh? No, eso lo foto porque se manda mi padre. Y me voy a sentar a comer en el sofá. Vale, siéntate. Yo directo. ¿Cómo estás? Estamos bien. Estamos bien de lunes, empezando la semana con mucha ganas. Y bueno, estoy ya que me voy. Que nos vamos ya. Nos vemos mañana. Mañana voy a preparar. No sé lo que voy a preparar. No sé si una sopa de garbanzo con una especie de ensalada. Pero todo en sopa. Va a ser caliente y huevo. O otra cosa. Así que nada. Buenas noches. Muchas gracias, Ana. Nos vemos mañana. Y nada, que tengáis muy buena noche. Chao, chao.
que coméis, entrenéis y disfrutéis.